Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos de nuevo a mi canal, bien hallados seáis todos de nuevo a este que es vuestra casa, la casa de Trufaul. Y hoy, de nuevo, con un nuevo interesante trabajo, gentileza, como no, en esta ocasión de La Brújula Verde. Una Brújula Verde, pues que ya sabéis, se dedican a tocar toda clase de palos. Cada día publican una o más historias y os dejaré en descripción su dirección web para que os podáis suscribir, os podáis realmente pues llenar de historia, como os he dicho, gentileza de esta gente tan extraordinaria. Hoy vamos a hablar aquí, en mi canal, de La Victoria de la Fe, un documental propagandístico que el nazismo, sobre todo Hitler, mandó destruir. Y hablar de este documental es hablar de Leni Riefenstahl, una Leni pues que sería famosa por dirigir principalmente dos películas propagandísticas del régimen nazi, una en 1934 y otra en el 38, y respectivamente Triumph des Willens, el triunfo de la voluntad, y Olimpia, Olimpiada. La segunda aclamada universalmente por sus innovadoras técnicas fílmicas, ya que era una visión de los Juegos Olímpicos de Berlín, celebrado 2 años atrás, mientras que la primera, el tema se centraba principalmente en el Congreso del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o NSDAP, celebrado en Núremberg. Curiosamente, la directora estuvo a punto de rechazar la oferta porque un documental similar al que había realizado tiempo atrás había resultado muy, ¿cómo os lo diría?, controvertido, pese a su grandísimo éxito de taquilla, pero que, por otro lado, pues le supuso un verdadero quebradero de cabeza. Se trataba de Der Sieg des Glaubens, la victoria de la fe. Y en 1933, Helene Bertha Amalie Riefenstahl era una joven berlinesa de 31 años de familia luterana que orientó su vida al arte desde muy temprana edad. Primero se formó como bailarina clásica e incluso hizo una gira europea con el productor teatral Max Reinhardt, que irónicamente era judío, pero una lesión de rodilla y contemplar un póster cinematográfico de Der Werk des Schicksals, que su médico tenía en la consulta, reorientaron su vocación. Empezó una nueva vida en el séptimo arte como actriz y en 1932 dio el salto a la dirección, siendo su primera película Das Blue Licht, La Luz Azul, con la que ganaría la medalla de plata del Festival de Venecia. Y el éxito de aquel título le iba a abrir las puertas de Hollywood, pero preferiría quedarse en Alemania, donde ya había llamado la atención de Adolf Hitler. Dado que ella también había quedado prendada, fascinada con la capacidad oratoria de este, no tardaron en reunirse y alcanzar un acuerdo para hacer un documental sobre la concentración que del 30 de agosto al 3 de septiembre pues iban a llevar a cabo los nazis en el campo Zeppelin de Nuremberg, una traducción que se había instaurado ya en 1923 y celebrada desde entonces ininterrumpidamente hasta 1938. De hecho, se trataba del quinto congreso del partido, llamado en esa edición Reichstag des Sieges, es decir, la victoria, porque conmemoraba el ascenso al poder de Hitler y su triunfo sobre la República de Weimar. Y el problema resultaba evidente, apenas faltaban un par de días para el comienzo de la convención, así que Leni no tenía tiempo, no tenía nada de tiempo para prepararlo como ella quería, con calma. El segundo fue que, pese a la indicación de Hitler a Goebbels para que el Ministerio de Propaganda contratase a la directora, los funcionarios no recibieron la orden expresa y se mostraron reticentes a formalizar un contrato con una mujer que encima ni siquiera era miembro del partido. Además, hubo piques internos por conseguir que el ministerio figurase como productor en vez del partido. No obstante, al final se puso en marcha el rodaje, una producción del propio NSDAP, y Leni pudo contar con la ayuda de un camarógrafo de prestigio como Walter Frenz, ingeniero aficionado a remar en kayak, que ya había hecho las primeras películas sobre rafting y que era amigo personal de Albert Speer, el arquitecto del régimen. Fue Speer, precisamente, el que los presentó. Por entonces, Frenz trabajaba en la UFA, Universum Film AG, el estudio más importante por aquel entonces de Alemania, del que salieron, como no, algunos personajes muy conocidos como Fritz Lang, F.W. Murnau, Max Opulz, Duke Skirk y Marlene Dietrich, entre otros,
y congenió artísticamente con Lenny gracias a su estilo subjetivo. Y esta pareja permanecerían juntas profesionalmente hasta 1938, pese a las limitaciones de aquel trabajo primigenio y casi improvisado, que obligaría a hacer un documental de solo una hora de duración y absolutamente mudo, sin sonido, al menos en lo referente a voces humanas, ya que sí llevaba una banda sonora propiamente dicha, con música del compositor Herbert Wind, otro que se sumaría al equipo, y participaría en las siguientes películas de Lenny. En las secuencias de La Victoria de la Fe se ven la llegada en la estación ferroviaria de Nuremberg, el vicecanciller Franz von Papen y otros dirigentes del NSDAP, el aterrizaje de Hitler y de Rudolf Hess en el aeropuerto y su reunión con Goebbels y Göring, la bienvenida que les tributa el jefe local del partido, el discurso del delegado de Mussolini, un mítin y los típicos desfiles callejeros de las SA y las SS al paso de la Oca, que al final se muestran en formación en la explanada para diverso tipo de ceremonia, homenaje a los caídos, exaltación de la bandera, etcétera, etcétera. Y todas las grandes personalidades del partido aparecen en la cinta, incluyendo a un por aquel entonces semidesconocido Himmler, lo que a la postre iba a constituir el tercer y mayor problema. Y es que uno de los protagonistas era Ernst Röhm, jefe del Estado Mayor de la Sturmabteilung, las SA, o camisas pardas, cuerpo paramilitar empleado para proteger a los líderes, llevando a cabo acciones contra judíos y sindicalistas, y usado también como fuerza de choque ante los Rotorfaschisten, el del Partido Comunista. Röhm era un veterano de la Primera Guerra Mundial que militó luego en los Freikorps, una milicia posbélica de carácter nacionalista y anticomunista, y que tras entablar amistad con Hitler, tomaría parte junto a él en el famoso Putsch de Múnich en 1923, que fue un fallido intento golpe de Estado contra la República. Amigo de Himmler, al que situó como lugarteniente, y de Heinrich, el creciente poder que iban adquiriendo en el partido, solo Hitler estaba por encima, supondría su final. Este llegó el 30 de junio de 1934 en la Operación Colibrí, más conocida por todos como la Noche de los Cuchillos Largos. Y el caso, amigos, es que Röhm había propuesto que las Fuerzas Armadas se integraran en sus SA, lo que le daría a él el control absoluto del país. Algo que Hitler, pues, lógicamente no estaba dispuesto a permitir, y mucho menos después de ver que su antiguo amigo obviaba su negativa respecto a ese tema. Y encima seguía trabajando en esa dirección. Röhm no supo en ese momento calibrar sus fuerzas y, además, el hecho de ser homosexual le había grajeado el desprecio de la mayoría, y por eso hasta sus amistades más cercanas, como los citados Himmler y Heinrich, apoyarían finalmente una falsa acusación de conspiración contra él, y Gregor Strasser, un parlamentario miembro del NSDAP que había, pues bueno, era disidente. Así, mientras las SS asesinaban o arrestaban a cientos de oficiales de las SA, Röhm y Strasser serían detenidos y finalmente ejecutados. Lógicamente, a partir de ahí, pues se aplicaría un damnatio memoriae sobre el fallecido mandatario, y dado que salía en muchísimas escenas de La Victoria de la Fe, se ordenó la destrucción de todas las copias existentes. Y es que Leni Riefenstahl toda su vida aseguró que Hitler nunca dio esa orden, pero parece improbable que esto sea cierto, ya que este no tenía o no debía de permitir el recuerdo de un personaje que en cierta forma le había puesto en ridículo. Y es que aparte de la propia rivalidad por el poder estaba el hecho de que el Führer aseguró una y otra vez y otra vez y otra vez de que nunca se había percatado de la homosexualidad de Röhm, por lo que en toda Alemania se difundió un chiste que se haría muy popular, pero que se debe ir con mucho cuidado de dónde se decía, que, bueno, hablaba de ¿qué pasaría cuando Hitler descubriera que Göring era gordo y Goebbels cojo? El caso es que el documental pudo haber desaparecido para siempre, pero no lo hizo. En abril de 1934, dos meses antes de la Noche de los Cuchillos Largos, Lenny había visitado Gran Bretaña para dar una serie de conferencias universitarias sobre técnicas de propaganda y llevó consigo una copia de La Victoria de la Fe, de la que se hizo un duplicado y quedó
guardada en un archivo. No está claro si se trató de algo legal o no, ya que los títulos de crédito iniciales están grabados de una proyección en pantalla, aunque el resto parece una copia directa. Pero así fue como la cinta se salvó de la quema y del olvido al ser reencontrada ya en los años 90. El encargo de una nueva película que se le haría a Lenny al año siguiente, cuyo resultado sería la mencionada El triunfo de la voluntad, tenía por objeto hacer un poco olvidar su predecesora y por eso se la dotó, o se le dio a Lenny, pues todo tipo de medios para llevarla a cabo. Bastante decir que se rodaron 61 horas de metraje que al final se condensaron en 114 minutos. Inicialmente ella, Lenny, pues se negó recordando la agridulce experiencia anterior y recomendando en su lugar a su asistente Walter Ruttmann para llegarla a cabo. Pero a Hitler no le convencía para nada el trabajo de este, a pesar de ser pues un miembro del equipo de propaganda nazi. Y volvió a insistir a Lenny en diversas ocasiones hasta que esta terminó cediendo versus el Führer. Con tiempo para concebirla y rodarla, decíamos antes que fueron muchas, muchas las innovaciones técnicas como la cámara en movimiento, los planos aéreos, los ángulos elegidos, el montaje, etcétera, etcétera. Sin embargo, siguió el mismo esquema que la Victoria de la Fe, a veces hasta reproduciendo detalles menores e incluso se reaprovechó parte de la música. Y bueno amigos, como siempre espero que os haya gustado, espero que sea, haya sido de vuestro agrado una historia que, pues, que no conocierais, una historia de un valor histórico importante y bueno, espero que nadie me tilde de simpatizar con ninguna cosa como otras veces ha pasado. Y bueno, dar de nuevo muchas gracias a La Brújula Verde, en la descripción pues os dejo la dirección de su web para que los podáis visitar y su Twitter. Y bueno, solo hablo de ellos en determinadas ocasiones, vuelvo a repetir, porque en mi canal pues pongo determinados temas, aunque me gustaría en un futuro pues hacer alguna cosa más de la antigüedad, que ya quise hacerlo, pero me he liado y bueno, es lo que hay. Un saludo, hasta muy pronto, cuidaros, semper tu faltis y hasta luego. ¡Chao, chao!